Oh, the young captain spotted. Spotty. Oh, my God. Yo ya quejé, myself for sure. Papi, estamos en vivo. Estamos en vivo en Instagram. I look like one of them that's about to go get the sheep. Legalize. Bienvenidos una vez más a este tu podcast número uno, medicado hablando shit. Ay, tenemos una mosca colada en el estudio. What's beeping like that though? No sé, nada, pues la bomba, nos jodimos. Fíjate que este vino disfrazado. Este vino. Nosotros, taja, baby, vinto. Hay una bomba a punto de explotar aquí. What the fuck is that, bro? No, allá no es producción, tranquilo, no es allá. ¿Qué está sonando? Ah, mira ahí, producción ahí encima de ti, mira. El timer que se le acabó el tiempo al pirata de la calabaza. Papi. ¿Pirata deja 36 minutes? Hicimos, ¿no? Eran 30 minutos. No. Pero hicimos una calabaza, gente. Mira, tenemos estas calabazas. Vamos a presentarnos primero. Ya presentamos a Habibi Pinto, que está con nosotros aquí, papi. Ay, salam aleikum. Y con nosotros aquí está el pirata de Fine. Este que te habla sin ser en creation. Ustedes no saben quién soy yo hoy, papi. No van a adivinar la gente allá. Ustedes ya saben. Pero yo creo que sería difícil para la gente no saber. Pues, hermano, mira aquí. Les voy a dar un ratito ahorita. Les voy a poner la referencia por ahí. A ver si saben quién soy, ¿viste? ¿Saben quién soy allá en el chat? ¿Alguien sabe quién? ¿Tú sabes que yo estoy disfrazado? Mira, a ver. Dímelo, Dorian. Dorian Montana, papi. Yo lo quiero. Yo soy muchachito. Es que estoy disfrazado, Dorian. Mira, a ver, descríbelo por ahí, a ver. Mira. De camada. De camada, ¿eh? ¡Embuste! Mira, este. Yeah, sí, voy a tener que quitar los guantes, son parte del outfit, ¿viste? Tirándole el hinge. Los guantes son parte del outfit. It's a mind. Pero tengo que escribir aquí, espérate. Damn, that could be too. You could be a mind right now, you heard? ¿A what? Un mind. Una persona no, esa que no habla. Yo creía, cuando me estaba disfrazando, yo creía que Cali que podía pensar que yo era el payaso este bien feo que está ahora mismo también pegado. ¿Cómo que se llama? Payaso bien feo que ha hecho es una un película. Payaso. Es una película de misterio que es la segunda parte, creo, y dicen que esta parte está horrorosamente cabrón. Ni llegado a ver la primera, loco. De loco. Wow. Este. I don't watch none of that scary shit, though. Pues a mí no me gustan mucho, pero a mi mujer le gustan y yo las veo con ella. Oh, shit. I don't catch me watching a mí none of que that. Eso no me da miedo, ¿viste? Las películas de misterio a mí no me dan miedo, me dan asco. Mayoría de las veces. Yeah. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no estamos conectándonos? Papi, you don't know the password. No sé el password de mi propia computadora. Estoy cabrón. ¡Cabrón! ¡Oye! Ahí está, papi. Ya estamos ahí. Uy. Papi, yo les voy a contar a ustedes para que ustedes aprendan, porque ustedes no saben de seguro. Déjame prender porque esto se llama medicados hablando de shit. Si no estamos medicados, pues. Yeah, we can't talk. Cómodo, estoy cómodo. Estamos cómodos. Mira, hoy les voy a enseñar sobre. Escucha la musiquita como suena ahí. Ustedes no la. No sé si ustedes oyen eso allá. ¿Ustedes oyen eso? Allá en el chat, ¿oyen eso? ¿Ustedes no oyen eso? Yo creo que no. ¿No la escuchan? No. Todavía no hemos resuelto esa problemática, pero pues nada, mira, escúchate esto, ¿verdad? Vamos a escuchar este videito primero, esto es como la introducción de Halloween. Traté de conseguir la voz más tenebrosa que narrara esto, que nos tuviera aquí con los pelos de punta. Uy, esos truenos que están cayendo. I think that's why I don't like that shit, because I don't like that scary music. Dum-dum, and then some shit just pop up out of nowhere. Like, I'm not with that shit. Escúchame, chequea. Esto. No, pero esta es la historia real de Halloween, de la verdadera historia. Sí, sí, esto está vaqueado. Yo busqué algo que estuviera vaqueado, información vaqueada por History Channel.
So, si, es, si es mentira, es el History Channel que nos están dando bibola. ¿Qué decía ahí? Cuando salen las brujas y se observan los primeros gatos negros por ahí, la luna ríe y susurra que Halloween ya está aquí. Oh, esto era una poesía. ¡Bomba! ¡Qué porquería! No, pero verá. Seguí esta voz tenebrosa. El miedo acecha. Los monstruos te persiguen. No hay salida. Debes enfrentar tus más profundos miedos. ¡Embute! Es la noche del 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos, mejor conocida como Halloween o Noche de Brujas. Una noche donde la línea entre el mundo de los vivos y los muertos se desvanece. No, tenebrosa la voz. Tradiciones y simbolismos muy extraños. Una noche donde los niños y adultos se divierten, mientras que los oscuros celebran. Pero, ¿cuál es el origen de esta fiesta tan polémica y de sus extraños simbolismos? Esto yo lo saqué de la Sociedad Lectora Americana. Un resumen de esto es bien largo, viste, pero yo hice un resumencito de las mejores cositas, las cositas más interesantes que but tenía. I feel like if you gotta wait to Halloween to meet with the other world, you might as well just do brujería, nigga. It's the same shit. Oh, pues esto es Halloween, es bien, el Halloween es bien asociado con la brujería, como que van de la mano, como, ¿verdad? Espérate. No, pana mía, perdóname. Perdóname esa y un millón de errores más que vamos a cometer aquí porque, pues, estos son producciones in creation. El 31 de octubre se celebra una fiesta que se ha extendido a lo largo y ancho del planeta, donde niños y adultos se disfrazan con el fin de llevar a cabo un amenazante trueque. Una fiesta donde las calabazas Jack-O-Lantern iluminan los hogares. Y donde esqueletos, fantasmas, brujas y murciélagos andan sueltos por el mundo al acecho de la gente desprevenida. Pero toda fiesta fascinante tiene una historia detrás. Y Halloween no es la excepción. Halloween es tan antiguo como los europeos y el viejo mundo. Contrario a lo que podrías creer, si un del cuatro, ¿eh? No es una fiesta estadounidense o meramente anglosajona. En esencia, es la mezcla de fiestas y tradiciones europeas que fueron traídas al Nuevo Mundo tempranamente. O sea que Halloween no es ni de Estados Unidos. No. Esas son tradiciones de allá de Europa, pero eso viene de los celtas para allá abajo, de... Los celtas tenían unas creencias bien locas ahí y trajeron eso para acá, para los Estados Unidos. Sea la madre. I feel like Halloween is a day that everybody gets to be themselves for real. Not whatever they want, they get to be themselves. Right? Pues a mí Halloween es una época que a mí me encanta Halloween. Me gustan las decoraciones de Halloween y todo el tripeo y qué sé yo qué. Y si es una fiesta que uno va a ir como que privadito. I agree with you on that. En un lugar privadito, ¿viste? Cuando tú sabes que estás con tus amistades, que nadie se va a poner estúpido ni nada. Porque a mí lo que no me gusta de Halloween es la idea de que hay mucha gente disfrazada en un mismo lugar. Tú sabes, si tú vas a una fiesta de pueblo o algo así, mucha gente disfrazada, güey. Halloween is also like a day that you could do whatever you want and get away with it. Because who the fuck is really looking for a Winnie the Pooh? Y los panas que se disfrazan de mujeres. That's what I'm saying. Yo dije eso por eso. Like, you get to really be yourself. Cabrón, yo siempre pienso es que ese día sacan la loca a pasear. Digan lo que ustedes quieran decir, que es un vacilón, lo que sea. Los Justins esos días así de Halloween, them niggas converting to Jessicas and shit. Shit is crazy. Los Jessicas. Pero mira, vamos a ver las cosas que hacen Halloween. Tenemos aquí... Ain't no candy around there? Said, I know you used to have a bowl of candy. Where the candy at, yo? Ayer, fue ahí hay pizza. Y hay sandwichón por ahí también. Oh, shit.
Según History, las hogueras durante Samhain son las responsables de que asociemos a los murciélagos con Halloween. Dado que cuando los celtas prendían sus hogueras, los insectos se acercaban en busca del calor de las llamas, y los murciélagos que se alimentaban de ellos también lo hacían en grandes cantidades, creando la idea de que estaban asociados a la muerte y el terror. Ok, la ignorancia, ¿verdad? Ellos prendían una hoguera para hacer algo y de repente empezaban a llegar murciélagos y ellos asociaban eso con la muerte. Bro, all you gotta do is go. All you gotta do is go and put una china, una manzana o algo así en una media and you smush it. You could throw that shit in the sky. If there's bats, they follow that shit. They're attracted to fruit. Oh, sí, sí, pero los murciélagos realmente no son malos. Los murciélagos son buenos, it's like ¿viste? A fucking bird. A nighttime bird. Yep. Un ratón, sí, como si tú cuando tú tienes un hamster. Un ratón, cabrón. Cuando tú tienes un hamster. Tiene que ser un hamstercito. Cabrón, yeah. Pues cuando tú tienes un hamster, pero este hamster tiene alas. Vuela. Yo agarré uno. Pero es más o menos lo mismo. No, cabrón, y si tú los miras bien, ¿sabes? Los miras, es como un lobito. Tienen la cara como de un lobito. Yeah, como, just as ugly. Looks like a wolf. Yeah. Como, a little wolf. So you believe in vampires then? Me encantaría, mano, que existieran los vampiros. Estaría cabrón, estoy puesto en el chupén. No, el chupén la sangre, ¿viste? Me convierta en inmortal por ahí para abajo. Estoy puesto para vivir de noche. Me gustan más los hombres lobos. Me gustaría ser, si me dieran a escoger, mira, puede ser, quiero ser vampiro o lobo, hombre lobo, pues cogería hombre lobo porque puedo chilear por el día, ¿viste? ¡Cabrón! Yo, nosotros no estábamos hablando de eso los otros días, que cuando uno dice las cosas en español suenan como que medias raras. Ajá. Ah, a mí me gustan más los hombres lobos, like. You gotta say that shit in English. Say it in English, bro. Preocúpense por ustedes. Yo estoy cómodo, estoy bien, estoy tranquilo, yo sé la que hay conmigo. Escucha, esto es que vean de dónde vienen, creo que las calabazas, ¿sabes? A ver, voy a ponerme más rápido con esto. Otro de los símbolos más representativos de Halloween son las calabazas Jack-O-Lantern. Jack-O-Lantern. Es fusión entre el antiguo y nuevo. Parece votar por la mía. Según National Geographic, para entender esta tradición, debemos remontarnos a 1836, cuando el periódico irlandés Dublin Penny Journal publicó un cuento titulado Stingy Jack, o Jack el Tacaño. Este trataba de un hombre borracho y tacaño, pero muy astuto, llamado Jack, que engañó al diablo para que no pudiera tener su alma dos veces, y una más para que nunca se lo llevara al infierno. Sin embargo, el día que murió, Dios le negó la entrada al cielo, y al no poder entrar al infierno, se le condenó a vagar por la oscuridad de la tierra eternamente. El diablo le entregó entonces un farolillo fabricado con un nabo, en cuyo interior ardía una brasa, que en algunas otras versiones se trata de fuego del infierno. Ay, pero se lo dio porque le dio pena. El diablo que sintió pena por él. Así, en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, comenzó la tradición de las Jack-O-Lantern, farolillos fabricados con nabos que se ponían en las casas para Halloween, con la creencia de que estos grotescos amuletos mantendrían a raya a los malos espíritus. Papi, ese pana cogió al diablo de pendejo. ¡Tres veces! Dos veces. Y la tercera, para que no se lo llevara para abajo. Ajá. Oh, lo cogió tres veces. Ajá, ¿verdad? Pues la tercera, pero el diablo le dio pena del... Dios, este hijo de puta es más hijo de puta que yo. Me cago en la hostia. Fucking bamboozled. Cabrón, y le dio una linterna para que se alumbrara por la oscuridad y espantara a los... Nada le hiciera nada, ¿viste? Esto se supone que cuando tú pones esto frente a tu casa en Halloween es para espantar los malos espíritus y la mala vibra, whatever. Not now. It's 2024. Niggas is picking them shits up and slamming them. Fuck this nigga pumpkin. Niggas is fucking shit up. Nothing getting saved, bro. Jurado que sí, cabrón. Ya no importa. Pero, eventualmente vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso, ¿verdad? Porque esta tradición se fue creciendo y creciendo y cada vez era algo más cabrón.
Fue también en el siglo XIX donde las historias de fantasmas comenzaron a incorporarse al folclore de Halloween. Estas, sin embargo, son mucho más antiguas a la festividad. Según History, las historias de espíritus que regresaban de la muerte para atormentar a los vivos, mejor conocidas como historias de fantasmas, han figurado ampliamente en el folclore de muchas culturas alrededor del mundo. Un amplio subconjunto de estas historias involucran a figuras famosas como políticos, reyes y reinas, gente mala, delincuentes y muchos más. Los políticos son malos. Morirían terrible, temprana o misteriosamente, y luego se aparecerían para atormentar a los vivos. Los celtas son uno de los pueblos que aseguraban la existencia de los fantasmas al igual que los romanos. Pero, ¿qué es un espíritu o espectro? El concepto de un espíritu o fantasma está basado en la antigua idea de que el espíritu de una persona existe separada de su cuerpo eso? Y que éste continúa existiendo independientemente acá, de morir. En el chat. Debido a esta idea, muchas culturas usaban rituales funerarios como una forma de asegurarse que el espíritu del fallecido no regresara para atormentarlos. Que hay más que 1,000 personas y de las 1,000 personas que hay, ninguno me contesta. No se oye, tú no lo oyes, mira. ¡Cáscara! I'm about to tell you right now, bro. No sé si se oye o no. ¡Embuste! Pero mira, la vuelta es que... Bueno, los fantasmas son parte también de eso, pero los fantasmas, antes de que existieran las historietas de Halloween, ya los fantasmas, ya se hablaba de fantasmas. Y la mayoría eran como que gente que había muerto trágicamente o en batalla, y decían que los de venían los... They say that if it's not your time to die, your body leaves, but your spirit stays floating around and shit. ¿Tú crees, qué tú crees que pasa cuando uno... ¿Cuál es tu opinión de qué tú crees que lo... Si, honesta, ¿viste? Tranquilo, sí, no vamos a juzgar. Aquí nosotros no estamos para juzgar a nadie. En verdad, no me importa tres carajos de nada, porque you're not going to remember that shit. It's not pero, like when you were alive, you got a pero memory. Pero ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? O no tanto, ¿qué tú crees? ¿Cómo, cuál sería la mejor de todas las versiones que pasa cuando uno me se gustaría, muere? ¿Cuál te gustaría que fuera? Me gustaría nacer otra vez en otra persona y seguir viviendo así through other people's eyes and see the world and life through other people's eyes. Fuck it. Está bien chévere eso. You know what I'm saying? Like, yo pensaría lo mismo. Ahora mismo en yo otra parte del mundo, pobre. Like, right now we good. So you gotta see all kinds of shit. You know what I'm saying? Y tú, pirata. Si la muerte... Si pudieras escoger qué es lo que va a pasar de todas las creencias... De creencias que hay. Ponle ejemplo de todas las miles que hay. ¿Cuál es la que tú crees que te gustaría más a ti? De verdad. Ni me importaría, de verdad. Pero coge una, porque viste, por ejemplo, los testigos de Jehová, tú vas a estar en un paraíso con animales, que los animales van a hablar contigo y todo, tú sabes. Bro, that's a trip off shoes. La de los pentecostales que van a ver cajeteras de oro, sí. Por donde tú vas a caminar, cajeteras de oro. Gold, everything y, free. Ajá, y nadie se tiene que preocupar por eso. No, lo mejor es que el día Reincarnation. Como el día de hoy y el día de Halloween es como la familia tuya. Tú sabes que recuerda la familia. Te voy a corregir. Es una mezcla que sucedió con el... empezaron a mezclar Halloween con el Día de los Muertos en algún Seguro. Momento. Empezaron como que a mezclar la cosa, pero realmente no tiene que ver un carajo ninguna cosa con la otra. ¿Viste? No. Que se mezcló con el tiempo. Con sí, el tiempo sí. También. Ahora mismo yo estoy viendo una serie. Escucha, ahora mismo estoy viendo una serie que... Pónchame la cámara un momento para estar seguro que nos estamos viendo todavía. Sí, nos estamos viendo, ¿vale? Pero si no está el día, papi, que ustedes se creen. Estamos apretamos, papi. Yeah, no sincero, the costume is fire, nigga. You can rob a bank right now, you heard? Bueno, no chotee. Ustedes ya saben quién yo soy, ¿o no? Mira, cáscara, ¿quién yo soy? ¿De qué yo estoy disfrazado? Habla. No sabe. Si adivina, te voy a regalar un tatuaje, cáscara. Cáscara, un pana mío. Verdad, que estamos hablando de las mierdas de nombre, no, pero no se llama así, yo jodiendo. ¿Qué le dice cáscara a todo el mundo?
Mira, escucha, estoy viendo una serie donde tú te mueres y en esa serie tú vuelves a regresar. Tú vuelves a ser tú de nuevo. Otra vez. Vuelves y naces. Pam, pam. Pero no todo el mundo lo reconoce. Este tipo lo reconoce que, ok, este soy yo cuando mi papá pasó esto, aquello. Él empieza a arreglar cosas. Arreglar cosas. Y está haciendo un jebolo cabrón. Un mistake que hizo. Ajá, pues arregló algo que entonces nació un nene de algo que no tenía que nacer. Un jebolo cabrón, like, ¿verdad? Fucking, vayan y vean. Like the Mandela effect. Ajá. No, está buena la serie. Un poquito larga, yo creo. Ya voy por el segundo season y me parece como que ya llevo demasiado. Tengo que se acabe, sí. No, boring, pero ya. You're done with it. Está llegando. Si tiene un season 3, en ese season 3, pues ya no saben lo que están haciendo. Ya se perdió el hilo de la película. Like Fast and the Furious. Fast and the Furious. Eso mismo. Le puede dar el Fast and the Furious effect. Pero mira, aquí está. Esta es la serie esa que estoy viendo. No me acuerdo el nombre ahora. No, nada, vamos a seguir aquí. Estamos hablando de que los fantasmas, ¿verdad? ¿Los fantasmas era que...? No. Yeah, los fantasmas. No, este no lo hemos pasado, papi. Al garete. No te llevas. I think everybody in here is just really medicated at this moment. You know what I'm saying? Presten atención, espérate. Que mira, si estoy arrebatado, que le estoy dando play en el botón. ¿Qué no es? We confuse this Halloween shit for a 420 episode, nigga. Like, we just... Yo, sábanas blancas flotantes. Escucha. Tiene su origen en el siglo XX. Lo de la sábana. Los artistas pintaban en Halloween a los fantasmas así, dado que a los muertos se les cubría con una mortaja, es decir, una tela blanca cuyo uso era envolver cadáveres para darle sepultura. La leyenda de los fantasmas que los pintan... Started with blankets. Con los blankets que tapaban la gente cuando se morían. Le tapaban con una sábana blanca y... Bueno, parece que empezaron a hacer resemblas en la gente que pintaba para resemblar. Kind of scary. Ajá. Pero, dead man blanket to put it all, pero like. Si yo veo un fantasma y viene con una sábana blanca, como que va a quedar ahí como que, ¿Alguna vez tú has vivido en una casa de fantasma? ¿O un amigo? ¿Tienen un amigo que viva en una casa de fantasma o algo? Yo viví en una casa de fantasma de que supuestamente había un fantasma. ¿Ves? Yo digo supuestamente porque yo nunca lo vi. He vivido en dos. En la primera era un fantasma que supuestamente aparecía a cierto día, a cierta hora, y ahora mismo yo no me acuerdo, eso fue hace muchos años, más de 10 años, 15 años, qué sé yo. Pero ese día y a esa hora, él salía y si tú estabas, te pedía un cigarrillo. Hace tiempo yo fumaba cigarrillo, no fumé cigarrillo, eso es una mierda. Yo fumé cigarrillo como un par de añitos de chamaco. Pues te pedía un cigarrillo, pues yo me senté ese día, a esa hora, estuve toda la noche allí vacilando, fumando cigarrillos y fumando hierba y bebiendo, me bebía para ese tiempo. Y nunca pasó nada. No pude corroborar la ¿Tú historia. Tú te levantabas ese día, tú hay gente que me... tell yourself, I'm going over there, I want to smoke a cigarette with this nigga. No, porque la señora de al frente me lo dijo, hoy me dijo el nombre y todo, no me acuerdo, hoy sale fulano, una viejita. Hoy es que sale fulano y ya había escuchado. Pues me preparé para ver ese fulano y no, fulano nunca. Put your hand up. So you can be like, aquí está el fulano. Like, no, pues yo estaba esperando esto, algo así. Pero no, nunca pasó. En la otra que viví, también, porque viví en dos. Esa la vio la nena. Mi hijastra en ese momento la vio dos veces. Y tumbó bombilla, lámparas que había que desenroscar para sacarla. O sea, esa lámpara que tiene un tornillo en el medio, tienes que desenroscar esto para sacarlo. Una lámpara así se cayó, se barató el tornillo explotó en el piso, parece que cuando Dios se rompió en pedazos el tornillo, y la cúpula de cristal no se rompió. Hizo un ruido, papi, de yo estaba en el garaje y caí adentro de la casa. Fui ¡pum! Una explosión. Eso sí, yo estaba. Y la nena, pues, lo vio dos veces, con pelo largo, se le sentaba en la silla del escritorio. Y ella dice haberlo visto dos veces. Pelunante, se me paran los pelos ahora mismo al contarlo, porque lo viví, ¿viste? Y, pero a mí no. Yo lo reté a esa entidad que mucha gente me ha dicho, papi, eso no se hace. Gente que cree mucho en eso.
Yo reté esa entidad de que se muestra tan de mí, que me tienen miedo, siendo yeah, lo bro, que era. Yeah, bro, she's always just on some aggressive shit when it comes to it, like, where the fuck you at, nigga? Cabrón, yo todo lo quiero resolver con violencia. Yo me preparé para el huracán como si lo que venía era un World War III. Yeah, me too, bro. I left a sign outside that says looters are welcome. Left the door unlocked and everything, nigga. Me tripearon y todo porque era mi preparación para el huracán, pero después pues, uno no sabe qué es lo que va a pasar. Yeah, I mean, that's how it go down. Estamos listos para lo que sea. That could be a distraction for anything. Disaster. A lo que sea. All kinds of shit. Pero mira, vamos a seguir aquí que hoy es Halloween, papi. Uy, escucha esa música tenebrosa. Ustedes no la escuchan. ¿Hay gente ahí todavía? Todavía hay gente ahí, papi. Mira, ahí está Yamil. Vamos a saludar a Yamil. ¡Huepa! Hey, Yamil es uno de los miles de seguidores que están en el live. Déjame creérmela. La primera, pero escucha. Además de los fantasmas, otra de las imágenes comunes en Halloween asociada a los difuntos son los esqueletos. Y en realidad, esta fascinación que se tiene con los esqueletos en Halloween tiene una historia muy interesante. Cada Halloween, los esqueletos se observan en decoraciones o adornando empaques de golosinas de temporada o en disfraces. Pero la fascinación con los huesos de nuestro cuerpo surgió en la Edad Media. Según Time, los esqueletos eran particularmente importantes para los pensadores medievales y del Medio Oeste, quienes sabían que los huesos formaban el marco estructural del cuerpo humano. Los esqueletos los metieron a Halloween por tenebroso, pero realmente yo no pienso que el esqueleto es algo tenebroso. Nah. Yo siempre he visto el esqueleto que eso es como lo que tú tienes por dentro, que tiene eso de tenebroso. But imagine one of them shits walking down the street and that shit start fighting you, fucking you up. Son de hueso, ¿viste? No sé. One time you gotta hit it. Las coyunturas se van a estar malas porque no tienen el joint, so tú usas. Tienes que saber dónde los vas a patear para que se baraten. Yeah. I'm kicking that shit. No he visto ninguno que se haya levantado. ¿Qué es esto? Deja ver, no me acuerdo. Yo monto esto y después ni me acuerdo qué carajo es. Es también durante la Edad Media que surge otro simbolismo más. Me gusta. El temor por las brujas. Las brujas, nos referimos, por supuesto, a la imagen de las brujas de Halloween con sombreros puntiagudos, gatos negros y que vuelan en escobas mágicas. El temor por las brujas, surgido en la Edad Media, es en realidad producto de la locura colectiva. Las comúnmente llamadas brujas eran en el mayor porcentaje de los casos simples curanderas. Estas mujeres eran acusadas de practicar brujería solo por no dejar morir sus tradiciones y conocimientos herbolarios, a quienes se les ultrajaba diciendo que servían a Satanás. Con el tiempo, cuando la paranoia se apoderó de los fieles cristianos y el número de acusaciones aumentó estrepitosamente, los objetos comunes para las mujeres como las marmitas, las escobas y sombreros de campo, o los mismos gatos, se asociaron a las brujas también. Esto dio paso a que las personas comenzaran a apodar a Halloween Noche de Brujas. Ah, viva las brujas. Yo he conocido a otras brujas por ahí. Eso sí que me he topado yo con una cuanta. Embuste. Pero las brujas eran personas que tenían mayor conocimiento del uso de hierba. Yeah, that's what a witch was. A witch was like a herbalist that cured people. Curandera, lo que hacían era curar y entonces, pero las acusaban de brujería. But they no, they wasn't like flying on broomsticks and shit though. Cabrón, un carajo. Y hubo un caso, un tipo brujo que lo condenaron. El tipo era como un cura, pero era por unas peleas que tenían de como una pelea de bajio. Uh-huh. Una pelea de bajio y pues como yo tengo poder, déjame acusarte de brujo. Y era porque el tipo era un tipo apuesto, grande, tú sabes, fornido, con muchas habilidades. So, para ese tiempo, si tú eras una persona con muchas habilidades, tú eras freak, tú eras otra cosa, tú eras diablo o sí, porque para ese tiempo malo. Lo que existían eran feos con cojones. Todos feos. Like, you know what I'm saying? Había uno lindo, ese es del diablo, ese es muy lindo. Yeah. Oh, that nigga look good. He's a witch. Get him the fuck up out Que of todavía here. No entiendo por qué siempre
¿Por qué siempre quieren hacer ver que el diablo es malo? Sí, mano, yo tengo pruebas. Yo tengo pruebas, papi. Un libro que yo tenía por aquí no está ahora mismo por la decoración, pero yo tengo pruebas de que ese tipo no ha hecho nada malo, mano. Nah, he just wanted more power, that's it. Ese tipo no ha hecho nada malo, cabrón, en la Biblia, que es el libro del que estoy hablando. Yeah. Ahí no dice que él le hace nada malo a nadie. He just wants people to join him, and he doesn't say, hey, come to me because I'm God and they know he's them. He's like, nigga, I'm gonna give you $1,000,000 right now, but when you die, you know you gotta come a comedy out here. You know what I'm saying? Like, pero mira, mira, al de la calabaza le dio pena. Si tú eres un tipo malo, como dicen que el diablo es malo, le dio pena y le dio una lamparita para que no le pasara nada por y hijo de puta. Eso no es malo, por hijo de puta. Pues yo pienso que si tú eres bien hijo de puta, ¿sabes? A niveles sin hacer daño a nadie, como el diablo. El diablo es bien hijo de puta, pero no has hecho daño. Estoy hablando mierda, ¿viste? Vacilando. Nah. Así ser diabólico. Yeah, funny, no, vacilando, pero me pareciera que ese tipo, bueno, que es un presumido, tú sabes. Se creía lindo, más lindo que Dios. Y como Dios no es más lindo a nadie, papi, Dios no ha hecho. Y vamos a hablar de muchachos presumidos. Vamos a cambiar el tema. Buenísimo, buenísimo. Vamos a cambiar el tema. Pero las brujas están gufiadas, mano. Y no. A ver qué es este. También, ¿qué otra cosa es de Halloween? Ese no es el botón. Y mal. ¿Y qué hay de las arañas que son tan representativas de Halloween? En realidad, esto es más sencillo de explicar de lo que parece. Según los expertos en insectos y grupo de exterminio de pestes Ehrlich, la razón principal por la que son un símbolo de Halloween es por su conexión con las brujas. En el medievo, se creía que las arañas eran acompañantes maléficas de las brujas. En las casas de campo, era común encontrarlas con sus telarañas, y cuando la euforia contra las brujas tomó lugar en la Edad Media en Europa, se asociaron con las brujas, así como los gatos, calderos, sombreros de campo puntiagudos, escobas y ratas. En la televisión y algunos otros medios, incluso sus partes son ingredientes de las pociones de las malvadas brujas. Además, los lugares asociados a Halloween, como lo son las casas encantadas, cementerios, calabozos, cuevas y demás, siempre están infestados de estos arácnidos. Esto, dime, dado Frankie, que varias que especies estoy disfrazado, de arañas gustan de lugares ¿quién oscuros? Yo soy. Dile premio. En algunos países, se les considera criaturas tatuaje, místicas por su capacidad de ser telarañas e incluso en el folclore son descritas como contadoras de cuentos y oráculos de la muerte, riqueza y fe. Pues las arañas también se las echaron. Yo las odio las arañas, pero en la casa fantasmagórica esa que yo viví, le perdí la fobia, les tenía fobia de que es. Yo vi una araña, papi, y yo viraba la casa patas arriba, esa araña tenía que morir. Yo tenía que verla morir. Esa araña se quedaba afuera, yo no dormía en esa casa. Así le tenía miedo. Wow. Pero en esa casa loca que viví, mano, habían tantas putas arañas y de las pelúas estas tarántulas. De las pelúas esas con las patitas a frente de brown. Esa es una araña típica de Puerto Rico, ¿viste? No es una araña... No hace mucho. Bueno, llegamos a chequear las cámaras un momentito, producción. Ponchame ahí la 2. Y la 2 se me fue. Esa cámara se me fue. Préndeme ahí. Tenemos al pirata en vivo otra vez. Ay. Ponchame la 2 de nuevo. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos al pirata de nuevamente en vivo. Y si se fue la 2, se fue la 3 también. Mira a ver. Ponchate la 3. Ah, se fue la 3 también. Mírala aquí. Which one is that one? Mine? Eso, sí. Let me get a piece of pizza first. Ya está. Avanza. Pásase la calidad ahí, mira. La asistencia. Cuidado que tumba la cámara. Ay, tumbó la cámara. Ay, tumbó la cámara. La cámara está, cuidado. Estamos en una pausa comercial.
Man, luego de esta pausa comercial, este... ¡Qué porquería! ¿Qué es esto? Ya no me acuerdo ni por dónde iba. Continuando con la historia del desarrollo de Halloween, debemos mirar qué trajo el siglo XX para esta fiesta. Según History, para principios y mediados del siglo XX, Halloween se había convertido en una molestia para $250 pesos en tatuajes, si adivina quién soy. Los niños y adolescentes gustaban de hacer bromas que iban de lo pesado a lo peligroso y costoso. Abrían las puertas de los corrales del ganado. A ver, le soltaban las vacas de trigotri. El trigotri de antes, te soltaban las vacas y las vacas se te escapaban. Prendían fuegos a edificios. Y hacían toda clase de locuras que resultaban peligrosas para las ciudades y sus habitantes. Esto, por supuesto, debía tener una solución definitiva. Las primeras propuestas de soluciones a este problema fueron fiestas, concursos y actividades para disuadir ahí, a los chicos. Ahí que empezaron cada las fiestas de Halloween. Todo mira, que podía este va acá para el podcast, deja esa gente para después. En tiempos de Halloween era bienvenido. Empezaron a hacerle fiestas porque estaban haciendo cosas jodiendo, rompiendo ventanas, soltando las vacas, las cabritas, espantaban las gallinas. Damn, that's probably why they started giving candy. Sí, porque era trick or trick, o sea, era o me das algo, porque en las fiestas paganas viejas antes le daban unos pastelitos. No sé qué quieren decir con pastelitos, era como unos bizcochitos, algo horneado. Like a pastry or something. Después se cansaron de eso, la gente que salía a pedir eso, y para amedrentar se ponían máscaras, mayormente de animales y cosas, se ponían máscaras para ir a las casas a pedir, y entonces no querían, ya no querían pastelitos, querían lo que era el equivalente a drogas en ese momento, que entiendo que sería el alcohol. Drogas y alcohol. That's what they wanted back in eso the day. Era lo que querían. Entonces, pues se disfrazaban para meter miedo, o sea, para amedrentar las personas. Y, oh, wow. O sea, que eso fue cambiando de una cosa a otra, por ahí para abajo, hasta que se convirtió en lo que es el día de hoy, que es una, ¿cómo que dicen esta gente? Es una celebración del diablo. Bueno, la historia de adelante. Las mejores soluciones al inconveniente vinieron de empresas como Denison, quienes comenzaron a crear libros de actividades que distrajeran a los chicos en Halloween. Para distraerlo. Con el tiempo, notaron que había una mina de oro en ello e introdujeron los primeros artículos comerciales de Halloween, como las decoraciones para el hogar, las que rápidamente les dejaron grandes ganancias. Y al poco tiempo, surgieron los primeros disfraces hechos de papel producidos por las empresas, básicamente desechables, que se volvieron toda una tendencia. No pasó mucho antes de que otras muchas empresas se sumaran al fenómeno de los disfraces, y todos comenzaron a fabricar disfraces. Mira, dime que estoy disfrazado, de qué soy, qué soy yo. A medida que la competencia se hizo más intensa, dejaron de ser de papel y se hicieron de materiales más duraderos. Había dicho que es carabela macabra. Antes de esto, todos los disfraces eran caseros. Yo, bro. Eso, los disfraces eran de papel desechable, era como que... Yo no sé allá a qué época, ya, pero yo llegué a tener unos disfraces que eran bien macabros, cabrón. Era como una careta, el disfraz era de plástico. I've had those. Era como, ¿tú llegaste a tener de and eso? The face was like a cardboard ya tú, box no, tú type no. Ya tú, cuando ya tú empezaste a celebrar Halloween. De bombero. Sí, pero ya los disfraces eran como que más, como con... Más moderno. Sí, que sí, Superman. Tenía uno de Superman que tenía los molleros, mano. Ya che, esa foto, bro, yo pagaría, papi, por esa foto, mano. No sé quién la pueda tener. Pero hay una foto de estos, de los tres hijos míos, de los primeros tres. Retratado, uno de Ninja Turtle, Leroy, Diván de Batman y Caliera Superman. Y tú podías ver en esa foto las tres personalidades de ellos en esa foto, mano. El Leroy siempre era bien calladito y estaba así como medio asustado de Ninja Turtle. El grande mío, que es serio, ese chamaco es serio, es bien serio.
So, él está así parado de Batman. O sea, que Batman es como que Batman representa seriedad, ¿verdad? Sí. Sí, okay, Dark Knight. ¿Verdad? Y este con una paleta en la boca, así como que... Pero lollipop. Loquito, con una paleta en la boca y así. Gritando. That's the wild child. Sí, sí, sí. Tengo muchas historias de eso. Eso para otro podcast. Podcast de los padres. Cuando estoy llegando a los padres, tengo unas par de historias fáciles. Pues mira, mano, esto se convirtió en después negocio y estas son las cifras. Esto ya vamos a cerrar, ¿viste? Ya creo que ya ustedes deben ser expertos de Halloween después de este podcast. They know everything now. Mira, te ha visto el show. Mira, estas son las cifras de Halloween, de como de los últimos pasados 3 años por ahí, algo así, ¿verdad? Pero, ¿qué tan rentable es en realidad Halloween? Según National Retail Federation, el gasto estimado de Halloween para 2022 en los Estados Unidos fue de 10.6 billones de dólares, estableciendo un nuevo récord respecto al 2021, donde el gasto fue de 10.1 billones de dólares y superando ampliamente al de 2019, que fue de 8.8 billones. Y por supuesto, al del año 2020, que debido a la pandemia incluso fue menor en 800 millones. En promedio, tan solo en los Estados Unidos, claro, en 2022, y cada ya persona gastó para Halloween $100. El de arriba es lo que gastan en las mascotas. Me impresiona eso. Disfraces. Lo que viste en esa gráfica arriba. They waste just as much on things than they do candy. ¿Cómo es? Que gastan lo mismo en adorno que en dulce. Ajá, más o menos. Y también en lo de las mascotas, cada vez va creciendo. Como que la gente ya gasta más dinero en mascotas, sí, en disfraces de mascotas. Y... I think it's dope for kids. Sí, sí, a mí me tripea. Como que yo, viste, siempre pongo dulce. Y pues aquí lo hacen diferente. En Puerto Rico te tocan la puerta. A mí esa mierda que esté tocándome la puerta no me gusta. Eso yo lo que hago es que yo pongo una bandeja bien equipada con muchos dulces. Le señalo que ahí que está la cámara viéndolo. para que respeten. Take two pieces of candy, bitch. No, yo le pongo que un candy por niño o dos y un muñequito haciendo wink. Como que, pues coger dos o tres, tú sabes. One or two candies per kid. Pero no te los lleves todos, tú sabes. But there's a camera here, bitch, so I'm watching what you do. Pero yo también pongo para los dog treats. Yo hago unos paquetitos, como de 4 galletitas. Y las empaco, viste, en unos paquetitos para los perritos. Porque aquí está, por lo menos aquí donde vivo, hay demasiados perros. Y el año pasado, ya hasta me fui para el cine, yo creo que me fui para el cine. Y cuando regresé, solo quedaban Butterfingers. Nadie quiso los Butterfingers. Los dejaron. Butterfingers are good, though. A mí me gustan. Yo dije, fino, para mí. Los comí yo. That's pero good. Los, you don't gotta pick through it to los, find them. De los dog treats, ni una, papi. Se las llevaron todas. Viste, wow. La gente respetó. Cogían uno, dos, pan. Vi nenes que cogieron y se fueron. Y después vinieron cogiendo otra vez y cogieron otro más y se fueron. Pero está bien, eso está bien, ¿sabes? Porque tú no vengas como, papi, hay un video por ahí de una tipa. Vacío completo. ¿Tú lo viste? Mano, qué cabrona. La tipa viene con los nenes así, ella así, lo sigue aguantando la bolsa y ya. Eso no se hace, bro. Y entonces se ve que era un sitio de rico o algo, porque eran los sneakers grandes, ¿viste? De big shits. De big. Yo pongo los mints. Damn, that's where I need to go. ¿Dónde estaba ese nene? Yo le pongo dulce bueno, papi. Le pongo dulce bueno. Damn, me too. I just spent $130 on candy. No, bueno. Baja, papi. I know, I'm going to eat a lot of it, though. Compro dos paquetitos de 20 y los voy comprando, tú sabes. Uno lo compra hace tiempo y ya debe estar expirado. No, si son de Halloween. Nah, but I just rather buy it all at once. Hablando de candy, ¿dónde está? No tengo candy aquí. That's what I told you. Yo, since I had the little the bowl with candies and shit, used to be some little chewy shit. So I used to grab, I wasn't like the kids, I'm an adult. So I need an adult amount of candy, you know what I'm saying? Pero like hoy fallé, mano. Tantas cosas que yo preparé esto, tanto. Y no hay dulce. Fallé en no tener dulce. Qué porquería. That's crazy. Pero está en calabaza. Hay calabaza. Yeah, mira, dime, todavía nadie me ha dicho, papi, se van a perder un tatuaje de $250. Que adivine que yo estoy disfrazado. There should have been this video. I've seen this video of this guy, right? He'll pull up to somebody's house with a little statue.
con máscara and had a whole fucking suit on, you know, Halloween suit. And he'll put it in front of the door. And he's like, oh, yeah, yeah, yeah. Stick figure tiene una bolsa ya, cabrón. Le echan los dulces sí, antes. Después, coge, lo, después lo coge y se va caminando. Bro, that shit is funny as hell. Lo he visto, lo he visto. Mira, gente, para los que no sabían de qué estoy disfrazado de esto. Chico. De President. Ya, se acabó el concurso. Se jodieron. Estoy disfrazado de President. De, mira la foto aquí. Ah, ustedes no la pueden ver. A ver, a ver. A ver. A ver, si la ven ahí, mira. De ese. ¿Lo verán ahí? Yo no veo. Ahora no, no veo la pantalla. Fíjate. No, yeah. Sé, no sé si lo vieron o no, pero ven, Producciones In Creation. Mucho hacemos que estamos live. Pues mira, estaba, estoy disfrazado de ese tipo, mano. Estoy idéntico, papi, el mismo. Ah, era por debajo de la ceja. Pero está bien. Mucho you look hizo, like puñeta. The Hamburglar, nigga. Hamburglar. Pero mira, papi, la sangre. Mira cómo quedó esa sangre, brother. Nacho. Let me check you out. Tengo el video. Mira, aquí está el video en Speed. Aquí está el video de yo maquillándome esta mierda. Hey, bro, let me check you out. You only got papi, that shit no, up. No, okay. No. Sí, flash de sangre ahí. Okay. Sangre, yo me saqué sangre. Yo me saqué sangre pa, y la tiré así, me la tiré en la cara. Después, pa, pa. Yeah, yeah, yeah. ¡Embute! ¡Qué mierda! ¡Embute, embute! ¡Hola, Ruli! ¡Era Ruli! Está por ahí. Saludos a Ruli, pana mío. Alberto, Juli. ¡Ay, Vanska! Mira, pues ya, vamos a cortar con esto. Eso era todo lo que tenía para Halloween. Este fue el Halloween Special. El podcast, episodio 76. Si usted llegó hasta aquí, gente, like, subscribe, campanita, Zumba Producción para irnos. Like, subscribe, campanita, toda la vuelta. ¿Sabes? Hasta la próxima, la gente que está ahí en el chat. Muchas gracias por estar ahí. Eso, tuvimos 2.300 personas en el chat. ¡Embuste! Nada, gente. Recuerde, like, subscribe, campanita. Y gracias, hasta la próxima. Semana que viene venimos hablando más mierda de política y todas esas mierdas. Papi, hoy fue el Halloween Special 2024, papi. ¡Qué fácil! Ya está, papi. Halloween Special. Papi, no adivinaron. Acalado, era ese tipo que está ahí, míralo ahí, míralo ahí. The President. Los presidentes muertos. ¿Cómo yo apago esto? Sincero, ¿where's your sandwich? Son butas.